Ya casi no se ven en Guayaquil, pero cuando observamos un letrero de barbería, sabemos que hay un peluquero tradicional, de esos que hacen cortes para varones. Aquí han llegado clientes, por fin encontré una peluquería donde atienden varones. Todos los días, Alfonso Paguay recibe a sus clientes en este local ubicado en la avenida Quito y Clemente Vallén, en el centro de la Perla del Pacífico, lugar donde trabaja hace 60 años. La tradición me nació una promesa que le hice a mi padre de que yo iba a seguir con la peluquería en este mismo local. Gracias a Dios me lo ha concedido. Y yo aquí de peluquero 50 años. O sea, el abuelo ya trae a los nietos, viene con los nietos. Es algo muy bonito que lo hace sentir a uno profesional en el trabajo. Él es Luis Cabrera, de 70 años. Se traslada en bicicleta hasta su peluquería. Y eso le permite mantenerse en esta profesión de mandil blanco, que asegura ya no se realiza como antes. Son muy poquitos. No le digo yo que más de unos 4 o 5 que los conozco yo ahora últimamente, no hay más. Aquí vienen, oiga, vengo recomendado que usted que trabaja con tijera. Sí, señor, yo trabajo con tijera. Yo trabajé 17 años para otras personas. Después de los 17 años yo puse una peluquería pequeñita, con una sillita en un cuartito de madera que se me movía y ahí estaba. Estaba aquí al lado. Que siempre he estado aquí, tengo 40 años en este barrio. Yo tengo clientes de mucha distancia. Me vienen a ver desde Pascuales, me vienen de Durán, de todas partes. Más de 40 años que le conozco al señor. No me confío en otra parte. Que no se pierde esta tradición, buenos maestros, hacen buenos cortes. Don Luis aún conserva esta silla, que tiene más de 20 años y no tiene ninguna intención de deshacerse de ella. Pues es parte de sus recuerdos. Mi nieta me trajo esto, me regaló, me hizo asustar porque dije yo, hija, esto cuesta mucho. Me dijo, no importa, yo te compro. Pero bota eso en la basura. Y dije, no, esos son 20 años de mi vida ahí. No puedo botarlo eso. Tengo ahí como ser herramientas de años y no las boto, las tengo ahí porque son recuerdos. La amarilla. Elegir el color de la capa sigue siendo importante y escuchar nuestra música en la radio son de esos ambientes que perduran. Así como esa gentileza y las experiencias vividas durante tantos años que son incomparables para estos guayaquileños.